Listo, hasiko gara. Bai. Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko gaurko agerraldira etortzagatik. Agerraldi hau deitu dugu Osakidetzan egoera oso larria delako, egoera oso kezkagarria delako eta ematen du osasun sistema publikoaren publikoak azken urteotan daraman gainberak ez duela bukaerarik, Osakidetza desmantelatzen ari dela ikusten dugu. Azken egunotan ezagutzen ari garen kargugabetzeak eta dimisioak Donostialdeko esikoak eta oraindik etor daitezkenak ez dira normalak. Erabaki horien atzean kudeaketa kaxkarra eta desegokia dago, ez baita normala eta ohikoa horrelako kargugabetzen aurrean zerbitzu buruak ateratzea eta Osakidetzaren kudeaketa kaxkarra salatzea. Beraz, ez gaude ohiko kargu gabetzen aurrean. Eta konponbidea ez da isilik geratzea osasun saia egiten ari den bezala. Oso larria da, esate baterako, ezi batetako zuzendaritzako bikidek dimisioa ematea, salatuz, Osakidetzak irizpide tekniko-sanitarioak alboratzen dituela eta bestelako interes edo eta irizpide politikoetan hartzen dituela erabakiak. Osakidetzak lasaitasuna, bakea eta konponbideak behar ditu, baina horren ordez, etengabe, suteak, polemika eta gatazkak izaten ari da. Gainera, lasaitasuna, bakea eta konponbideak eman behar dituzten arduradun nagusiak, alegia Osakidetzako zuzendaria Rosa Pérez Eskerdo eta Departamentuko Osasun Saileko arduradun nagusia Gotzone Sagardui dira, sute horiek, polemika horiek eta gatazka horiek elikatzen dituztenak, erabakiak alde bakarrez hartuaz eta elkarrizketa eta negoziazioa alboratuaz. Osakidetza azken urteotan ikusten ari gara, gatazka batetik bestera etengabe pasatzen ari dela, oposizioetako eskandaluaz geroztik, osasun sistema publikoa etengabe polemikaren erdian dago, orain Donostialdeko esiko kargugabetzeak eta dimisioak dira, baina zerrenda amaiezina da. Gogoratu, Basurtoko plantilla eta herritarrak kalera atera direla Basurtoko bihotz-kirurgia unitatearen itxiera salatzen, eta epaile bat izan dela departamentuaren plana geldiarazi dituena. Murrizketa koikoak bilakatu dira ambulategietan eta etenigabeko arretagunetan, ospitaletako larrialdiak saturaturik daude, beste osasun zerbitzuak ezin dutelako erantzun duten funtzioari, itxarote zerrendak inoiz baino luzeagoak dira marka guztiak hautsita eta ez digu balio esatea estatuko hoberenak garela, ebakuntzak ere gehienezko epeak ez dituzte errespetatzen eta Jaurlaritzak onartutako dekretua ez da errespetatzen, transfusio zentroan sindikatuak grebara deitu dute, sindikatuak mai sektorialetik jaiki dira ikusten dutelako Osakidetzak ez duela borondaterik negoziatzen, gogoratu ere hor dagoela Bidasoaldeko esiko arazoa oraindik ere konpondu gabe, eta ikusten dugu tamalez Osakidetzaren gainbera agerian uzten duten adibideak asko eta asko direla. Eta Osakidetzaren egoera ez da kasualitate bat, gobernatzeko eredu jakin baten ondorio zuzena baizik. Osasun sistema publikoan irizpide eta erabakiak ez dira partekatzen, ez dira adosten profesionalekin, adituekin, eta ikusten ari garenez, esiko arduradunekin ere ez dira partekatzen eta adosten. Eta munduko erabakirik onenak ere, porrotera kondenaturik daude, egunerokoan lehen lerroan lanean ari diren langilekin, profesionalekin, ez badira partekatzen, beraiei ez baldin bazaien zuten, beraien iritziak ez baldin badira kontutan hartzen, izan ere hartu beharreko erabakiak adostasunaren fruitua izan behar direlako. Erabakiak modu bertikalean inposatzen dituen gobernantza eredu hori dago Donostialdean esian piztu den polemikaren jatorrian eta muinean, eta gobernantza eredu hori da errotik osasun saiak Osakidetzak aldatu behar duena. Labur esan da, Osakidetzak behar duen gobernantza eredua horizontala da. Erabakiak profesionalekin partekatzeko eta adosteko aukera ematen duena. Esiak
autonomiaz aritzea ahalbidetzen duena, eta oso garrantzitsua. Ardura eta karguen izendapenak gaitasun eta parametro profesionalaren arabera egiten dituena, eta ez filia, interes edo eta irizpide politikoen arabera. Donostialdeko esian, gertaturikoa bide horretan kokatzen da, ba, Donostialdeko gerentaren gutunak iradokitzen duen bezala, edo zerbitzu buruek publiko egin duten zalaketan iradokitzen den bezala. Besteak beste, azarrea piztu du Donostia ospitalean urteetan arrakastatzua eta intzindaria izen den espezialitate bat, minbizi peritonealaren tratamendua gurutzetara eramateko, gurutzetan zentralizatzeko asmoak. Eta hori gogoratu nahi dugu eta azpimarratu nahi dugu, zeren ez delako osasun zailburuak zentralizatzeko asmoa daukan espezialitate bakarra. Aurrekontuak aztertu genituenean, 2023ko aurrekontuak aztertu genituenean eta Osakidetzako memoria aztertzen, Osakidetzako memorian jasotzen da asmoa dutela zei espezialitate zentralizatzeko. Zehaztu gabe zeintzuk diren eta nun zentralizatuko diren, horregaitik guk aurrekontuen tramitazioan galderak egin genizkien, galderak erdi erantzunda geratu zirelarik. Eta erabaki horiek berriro ere implikatutako profesionalekin eta langileekin kontrastatu gabe hartzen jarraitzen baldin badu, pentsatzekoa da oraindik ere sute gehiago izango ditugula ospitale desberdinetan eta esi desberdinetan, izan Txagorritxun, izan Donostian edo izan Basurton. Beraz, Donostialdeko esitik datozkigun berriak ikusita eta azken urteotan ikusitakoak ikusita, bai, agerikoa da, fondoan dugun arazoa, gobernantza arazo bat dela, gobernantza vertikalaren porrota dela eta horri heldu beharra dagoela. Osakidetzaren desmantelamentua da ikusten ari garena, agerikoa da gizartearentzat, herritarrentzat funtzeskoa den zerbitzu publiko honen gainbera, eta oraindik ez dugu ulertzen nola jaurlaritzak karguan mantentzen duen, neurririk ematen ez duen zailburu bat egoeraren aurrean. Horregatik guztiarengatik, hasteko urrengo kontroleko plenoan azalpenak eskatuko diogu osasun zailburuari, Sagardui andreari, Donostialdeko esiko kargugabetzeen eta dimisioak argitu ditzan. Osasun zailburu bezala, azaldu behar du, Osakidetzako zuzendaritzaren jokabidea babesten duen, edo ez, eta ea azken urteotan ezarri duten gobernantza ereduarekin jarraitu behar duen, edo ez. Azteko, osasun zailburuaren azalpenak entzun behar ditugu, eta jakin behar dugu osasun zailburua bat datorren, Osakidetzako zuzendaritzak hartutako erabakiarekin. Bat badator eta babesten badu Osakidetzako zuzendaritzaren erabakia, orduan kontuak dimisioa osasun zailburuari eskatu beharko zaio, eta ez badator bat Osakidetzako zuzendaritzak hartutako erabakiarekin, garbi dago, Osakidetzako zuzendaritza kargu gabetu beharko duela osasun sailak. Bueno, como decía en euskera, hemos convocado esta rueda de prensa porque la situación en Osakidetza es muy grave, es muy preocupante. El declive del sistema público de salud en los últimos años parece no tener fin. Está desmantelando Osakidetza. Están desmantelando Osakidetza. Los ceses y dimisiones que hemos conocido estos últimos días en la Organización Sanitaria Integrada de Donostialdea y las que todavía pueden venir no son normales. Detrás de estas decisiones hay una gestión mala y errónea. No es normal ni habitual que las y los jefes de servicio de una OSI salgan públicamente criticando y a denunciar la gestión de Osakidetza. Por tanto, no estamos ante algo corriente y la solución no es quedarse callado como está haciendo el Departamento de Salud. Es muy grave que dos miembros de la dirección de una OSI dimitan porque Osakidetza
en Osakidetza se dejan al margen los criterios técnico-sanitarios y las decisiones se toman en base a otros intereses o en base a criterios políticos. Osakidetza necesita tranquilidad, paz y soluciones, pero en vez de eso, los incendios, polémicas, conflictos son una constante. Además, quienes deberían de garantizar esa paz, esas soluciones, como son las máximas responsables, la directora de Osakidetza, Rosa Pérez Esquerdo, y la responsable de la consejería, la señora Sagarduy, son las que están alimentando esos conflictos, esas polémicas, tomando las decisiones de forma unilateral, sin dialogar, sin contrastar con las profesionales que están en el día a día en la primera línea. En los últimos años vemos que Osakidetza está pasando continuamente de un conflicto a otro. Desde el escándalo de las oposiciones, el sistema público de salud está permanentemente en el centro de la polémica. Ahora son los ceses y dimisiones en la OSI Donostialdea, pero la lista es inacabable. Unos ejemplos de ellos son: en Basurto, la plantilla y la ciudadanía ha salido a la calle en contra de la intención de llevar la unidad de cirugía cardíaca de Basurto a Cruces, y una jueza ha sido la que ha paralizado los planes del departamento. Los recortes en los ambulatorios y los PAC son el pan nuestro de cada día. Las urgencias hospitalarias están saturadas y eso hace que los pacientes deban esperar horas y horas hasta que sean atendidos. Las listas de espera acumulan más demoras que nunca y no nos vale que nos digan que somos los mejores del Estado. Tampoco se respetan los plazos máximos para las intervenciones quirúrgicas programadas, a pesar de estar fijados por un decreto del Gobierno vasco. En el centro de transfusiones, los sindicatos han llamado a la huelga. Los centrales sindicales se han levantado de la mesa sectorial de Osakidetza por la falta de voluntad negociadora de Osakidetza. La situación de la OSI de Bidasoaldea todavía está sin solucionar, etcétera, etcétera. Como veis, es un suma y sigue. Y lamentablemente son muchos los ejemplos que ponen de manifiesto el proceso de deterioro en el que está inmerso Osakidetza. Esta situación en Osakidetza no es una casualidad, sino que es la consecuencia directa de un determinado modelo de gobernanza. En el sistema público de salud, los criterios y decisiones no son ni compartidos ni consensuados con las y los profesionales, y por lo que estamos viendo tampoco son ni siquiera compartidos con los y las responsables de las OSIs. Hasta las mejores decisiones del mundo están condenadas al fracaso si no son compartidas ni consensuadas. Sin duda hay que escuchar, hay que oír, hay que compartir con las y los profesionales, las trabajadoras que están en primera línea en el día a día. Hay que tomar en consideración sus opiniones para que las decisiones a tomar sean fruto del consenso. El modelo de gobernanza que hoy está vigente en Osakidetza, ese modelo vertical que impone las decisiones, está en la raíz y en el fondo de la polémica suscitada en la OSI Donostialdea. Ese modelo de gobernanza es el que Osakidetza tiene que cambiar de raíz. El modelo de gestión que necesita Osakidetza es un modelo horizontal que permita compartir y consensuar las decisiones con las y los profesionales, que permita que las OSIs tengan mayor autonomía y algo muy importante, en el que las responsabilidades y los cargos que se otorguen, pues que sea solo en función de la capacidad profesional y no según filias y otros intereses. Lo ocurrido en la OSI Donostialdea apunta precisamente en esa dirección, como sugiere en la carta hecha pública por la gerente de la OSI o viendo la denuncia de las diferentes jefaturas. Una de las cuestiones que aparece como motivo de conflicto,
ha despertado indignación, que ha despertado indignación, ha sido la intención de centralizar en Cruces una especialidad, el tratamiento de cáncer peritoneal, en la que el Hospital Donosti es referente. Y queremos subrayar este tema, y es importante apuntarlo, porque esa no es la única especialidad que Osakidetza pretende centralizar. En concreto, cuando estuvimos analizando los presupuestos del 2023 y cuando analizamos la memoria de Osakidetza, vimos que se recogía la intención de centralizar 6 especialidades, pero no especificaban cuáles eran esas especialidades y dónde se iban a ubicar. Por eso, en su día, pues, hicimos unas preguntas en la tramitación de los presupuestos, pero en las respuestas pues, no nos respondieron a todas las preguntas y nos dejaron sin detallar dónde se iban a centralizar esas especialidades. Pero si Osakidetza sigue tomando las decisiones sin contrastar con las y los profesionales de cada área, pues es fácil imaginar que los próximos meses volverá a incendiar las OSIs, sea en Donosti, sea en Basurto o sea donde sea. A la vista de las noticias que nos llegan desde la OSI Donostialdea y de lo que hemos visto en los últimos años, es evidente que en Osakidetza el problema de fondo es un problema de gobernanza, de gestión. Ese modelo de gobernanza vertical es un fracaso y es urgente un cambio radical. Asistimos a una línea constante de desmantelamiento de Osakidetza. El desprestigio de un servicio público puntal es una evidencia. Y seguimos sin comprender cómo un gobierno puede mantener como consejera a una persona que vuelve a dar muestras de no estar a la altura de las circunstancias. Por todo ello, en el próximo pleno de control vamos a solicitar explicaciones a la consejera de Salud, a la señora Sagardui, para que aclare los ceses y dimisiones en la OSI Donostialdea. Como consejera de Salud, debe explicar si respalda la actuación de la dirección de Osakidetza y si apuesta por mantener el modelo de gestión que han implantado en los últimos años. Tenemos que escuchar las explicaciones de la consejera y tenemos que saber si la consejera apoya y está de acuerdo con los ceses hechos por la dirección de Osakidetza. Y si está de acuerdo con las decisiones y el modelo de actuar de la dirección de Osakidetza, desde luego habrá que tomarle cargo a la consejera y habrá que pedir su dimisión o su cese. Y si no está de acuerdo, tendrá que cesar a la dirección de Osakidetza. Eta hori da, gaur esateko genuena. Quería preguntarle qué les hace pensar que la consejera no esté de acuerdo con la dirección general de Osakidetza, teniendo en cuenta que en las dimisiones o en algunas de ellas precisamente se vinculaban o se hacían extensivas las quejas a los dos ámbitos, a Rosa Pérez y a la propia consejera. Bueno, yo creo que en primer lugar, si estamos hablando de cambio de política, si estamos hablando de cambio de modelo de gobernanza y si estamos diciendo al Gobierno vasco y a la Consejería de Salud y a Osakidetza, que tienen que escuchar a las y los profesionales, yo creo que para ser coherentes y consecuentes con lo que decimos, en primer lugar lo que tenemos que es escuchar las explicaciones de la consejera. Pero desde luego lo que tenemos claro es que esto no puede seguir así. Es muy notorio la decadencia, el desmantelamiento de Osakidetza. Y el Gobierno vasco tiene que tomar decisiones. Gazteleraz esaten nuen bezala, koherenteak izanik esaten dugunarekin, eta gobernantza eredua aldarrikatzen dugunez, eta eskatzen gobernuari eskatzen diogun bezala, langileak entzun behar direla, profesionalak entzun behar direla, guk ere, lehenik eta behin, osasun zailaren azalpenak entzun behar ditugu.
hori da, iruditzen zaigu, koherenteak izan behar dugula eskatzen dugun gobernantza eredu aldaketa horrekin, baina argi dagoena da, egoera korrela ezin duela jarraitu, nabarmena da Osakidetzako deterioroa, gainbera eta desmantelamentua, eta garbi dagoena da egoerani amaiera eman behar zaiola eta Jaurlaritzak gobernuak erabakiak hartu behar dituela. Buenos días. Desde el jueves que se produjo la primera dimisión, el malestar en el hospital de Donosti es evidente y en toda la OSE de nuestra aldea. Su malestar ha ido a más, incluso con concentración por parte de los jefes médicos del hospital. Sin embargo, no ha habido respuesta, por lo menos hasta ahora, por parte del departamento. ¿Cómo interpretas este silencio después de 4 días y hasta qué punto, si Osakidetza, tal como parece, acaba sustituyendo a algunos de sus responsables médicos, ya se conoce un nombre, puede haber un segundo encima de la mesa, si eso resolvería esta crisis? Bueno, como hemos dicho en la rueda de prensa, hemos sido claros al respecto, no se entiende, no es comprensible el silencio del Departamento de Salud. Es una situación muy grave, es muy preocupante, no es una situación habitual, no es normal que trabajadoras, profesionales, jefaturas, no una, no dos, todas, salgan a criticar y a denunciar la gestión de Osakidetza, por lo que la consejería ahí tiene que salir y tiene que dar respuesta a ese malestar. Pero, como hemos dicho anteriormente, aquí pues es evidente que lo que está en el fondo es un modelo de gobernanza, un modelo de gobernanza vertical que ha fracasado, un modelo de gobernanza que no comparte las decisiones, que no comparte las decisiones con las y los profesionales, con los que están trabajando en el día a día a pie de calle. Y desde luego lo que no se puede hacer es, como se está haciendo, tomar las decisiones unilateralmente, sin negociación, sin diálogo, y desde luego esto tiene que acabar, porque lo que la consecuencia de ello es el deterioro, el desmantelamiento de Osakidetza, y al final eso afecta a la calidad asistencial que tenemos que se nos tiene que garantizar a toda la ciudadanía. Rebeka, ipatu duzu, sei espezialitate zentralizatzeko asmoa edo agertu duela Osakidetzak bere barne txostenean, diozu, bai, informazio hori nahiko nuke sakontzea. Beitu, Osakidetzako memorian 2023ko aurrekontuetan jasotzen da sei espezialitate zentralizatzeko asmoa duela. Baina memoria horretan ez da zehazten zein espezialitate ziren. Orduan guk galderak egin genituen aurrekontuen tramitazioan galdetu genuen zeintzuk dira espezialitate horiek eta nun zentralizatuko dira. Orduan, erantzuna bakarrik jaso dugu ze espezialitate diren, baina ez dugu jaso erantzunik nun. Bakarrik nun jaso genuen bihotzkirurgiarena Basurton. Orduan, espezialitateak dira bulba eta vaginako minbizi ginekologikoaren kirurgia, umetoki zerbizeko minbizi ginekologikoaren kirurgia, obulutegiko minbizi ginekologikoko komplexuaren kirurgia, umetokiko sarkomaren kirurgia, minbizi gastroesofagikoko kirurgia eta kirurgia kardiakoa. Erantzun hauek jaso genituen Osasun Sailaren aldetik. En castellano, por favor, las 6 especialidades y, sobre todo, esas especialidades en estos momentos, ¿en qué hospitales se están prestando? Bueno, a ver, las especialidades, las respuestas que recibimos por parte del departamento fueron la cirugía de cáncer de vulva y vagina, cirugía de cáncer de cérvix uterino, cirugía del cáncer de ovarios, cirugía de sarcoma uterino, cirugía de cáncer gastroesofágico y cirugía cardíaca. En estos momentos
no os puedo decir en dónde se están impartiendo y dónde están ubicadas estas especialidades, pero bueno, eso entrando en la cartera de servicios de cada OSI, yo creo que se puede adquirir fácilmente la información. No nos especificaron dónde se iban a reubicar estas especialidades, pero aparte de la centralización y no centralización, lo que nos preocupa es cuando se toma una decisión, que esas decisiones sean unilaterales, sin contrastar, sin compartir y sin tener en cuenta las opiniones de los profesionales, sin tener en cuenta la evidencia científica y los criterios técnico-sanitarios, porque si para un caso si se utilizan unos criterios, pero si para otro caso si utilizamos todo lo contrario, pues al final todo eso queda en evidencia, ¿no? Y yo creo que este tipo de decisiones hay que tomarlas con las y los profesionales y desde luego lo que en gestión. Lo que está claro es que las cosas que funcionan, que son referentes y que son excelentes, pues hay que mantenerlas y lo que no podemos hacer es destruirlas. Y, por ejemplo, una de las especialidades que hemos mencionado y que no está en este listado, que es la especialidad que, bueno, que parece ser que está que es una de las causas que ha suscitado esta polémica, pues en Donosti es referente, lleva ya 10 años y desde luego, por lo que conocemos, la argumentación que se ha dado no tiene nada que ver con la argumentación que han utilizado para centralizar la cirugía cardíaca de Basurto. Bueno, a ver, hauek guztiak, ba bueno, orain ari gara ezagutzen, guk idatziz ditugun erantzunak departamentuarenak hauek dira, gai hau aztertzen ari gara, baina fondoan, esan nahi dut, azkenean hemen fondoan dagoena gobernantza eredu bada. Nola hartuko diren erabakiak, ez? Zentralizatze hauenak alde bakarrez, profesionaleken kontutan hartu gabe, irizpide tekniko eta sanitarioak nola erabiltzen diren, ze interes dauden, eta bar, eta bar. Ez da inbeste zeintzuk diren espezialitateak, baizik eta ez, horren atzean dagoen zergaitik, erabaki horiek nola hartzen diren, profesionaleak, zergaitik ez da profesionalekin kontatzen, abar, eta abar. Irutze zait hau, sakoneko, gobernantza ereduaren sakoneko gai bat dela. Beste guztia, ba, oraintzari gara aztertzen. Eskerrik asko.